Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Tomás Herna y estoy feliz de acompañarlos un martes más aquí en Vivo Hoy. Hoy con un programa espectacular para todos ustedes y lo mejor del entretenimiento. Ononat, ¿cómo estás? Así es, Tomás. Muy buenas tardes para todos ustedes, queridos televidentes. Para empezar, tenemos un personaje, un invitado muy especial. Es un actor de voz y doblaje. Con ustedes, Diego Ruiz. Diego, bienvenido. Hola, Natalia, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Diego, empieza contándonos, bueno, sabemos que eres actor de voz y doblaje. ¿Cómo empieza esa historia en el mundo de las voces? Bueno, realmente empieza desde que era muy chiquito haciendo las voces de los dibujos animados que veía en la televisión. Me encantaba. Sin embargo, fue hasta después de los 14 años, yo hacía teatro, me empezó a cambiar la voz y la gente en los pasillos decía, Diego tiene una voz bonita, qué voz bonita tiene Diego, debería ser locutor, y me creí el cuento. Les dije, cuando sea grande quiero ser locutor. Y estudié locución para radio y televisión. Años más tarde descubrí la locución comercial y aquí estamos ya hace 15 años. Perfecto, Diego. Pues yéndonos como al pasado y cuando eras pequeño, ¿podrías recordar como esos personajes que empezabaste a imitar? Sí, imposible olvidarlos. Me encantaba, por ejemplo, el Pitufo Filósofo. Hola, papá Pitufo. O Pitufo Tontín. Hola, papá Pitufo. Te tengo una linda sorpresita. Los atraparé, aunque sea lo último que haga. Perfecto. O sea, la verdad es que nos traes y nos vuelves a muchos a esa infancia y a esos dibujos que veíamos, que aunque nosotros estamos jóvenes también, los vimos. Y realmente, Tomás, es muy interesante porque las personas muchas veces se preguntan qué bueno es esta caricatura, qué bueno es este personaje, me encanta verlo, pero no sabemos el mundo y la magia que hay detrás de estos personajes. Por ejemplo, la más conocida recientemente de Disney, Encanto. Que en Encanto estamos que Diego es la voz de ese personaje, de ese papá de Maribel, que es Agustín Madrigal. Cuéntanos un poco de esa experiencia que tuviste. Bueno, eso fue maravilloso porque no me lo esperaba. Siempre había querido hacer voz de un dibujo animado para Disney y pues un día llegó un mensaje de necesitamos una voz colombiana, pero nunca me dijeron para qué. Yo me presenté al casting. El día del casting, que lo grabé desde mi estudio, fue que me di cuenta que era para la película Encanto. Bueno, primero emocionado, mucha emoción. Yo allá sin poder gritar, pero haciendo muecas de la felicidad. Obviamente Encanto es Encanto, pero salí muy aburrido y muy triste de ese casting porque yo no canto y Disney pide que el actor sea cantante. Entonces en la parte de actuación al director le gustó, muy chévere, se llegó la parte de la cantada y yo dije, no, pero es que yo no canto. No, dale, échale ahí que ahí te sale, mandé mi alarido. Pero no, uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar y con todo el dolor en el alma tuve que decir, hasta aquí llegué, yo no canto y por más que ensaye, yo no voy a llegar a lo que pide Disney, a la afinación que pide Disney. Y el director de canto me dijo, hombre, qué lástima, pues igual hay unos personajes que hay que rellenar en la película y todo eso. Y me quedé esperando a ver si llegaban los tales personajes. Pasó una semana, dos semanas. A la segunda semana ya se me olvidó que había presentado el casting. Y empezando la tercera semana de espera, me llegó el mensaje que había quedado con los diálogos del personaje de Agustín Madrigal. Y yo leí ese mensaje, lo leí para ahí tres o cuatro veces. O sea, ¿cómo así? Pero yo no canto. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? La palabra clave era diálogos. Los diálogos, solamente la parte hablada. La parte cantada la iban a resolver de otra manera. Yo no sabía cómo. Pero fue muy emocionante recibir ese mensaje y ver que de estar en Medellín, porque pues infortunadamente el doblaje normalmente se hace en Bogotá o en otros países, pero generalmente en Bogotá. Y para una película tan importante como esta, pues un actor de Medellín, eso era lo máximo. Bueno, y entonces, sabiendo que ese proceso es demasiado como engorroso, difícil, y uno está siempre como a la expectativa, ¿sabes? A la expectativa de, ¿será que de pronto quedo para este casting o no? Pero para hacer ese casting también tengo entendido que hay que hacer un demo. A ti te nominaron como mejor demo comercial, hombre, masculino. Sí, bueno, para presentar el casting hay que estar preparado, ¿cierto? Para casting de doblaje pues hay que
tener conocimientos de actuación, de manejo de la voz, etc. En 2021 me presenté a los premios Labatt, que son unos premios en México, como mejor demo comercial masculino, y gané. Fue mi primer premio, pues, no, creo que era la segunda vez que me presentaba en unos premios. Hay unos premios en Estados Unidos que se llaman los premios SOAS, que son más o menos como los Oscar de la voz. 2021 y 2022 estuve nominado, cada uno en dos categorías. Infortunadamente no he logrado ganar, pero hay una cosa que yo resalto mucho ahí, y es estar nominado ya es un premio. Porque de la cantidad de gente que se presenta, estar nominado es porque algo les gustó, ¿cierto? Igual eso es muy subjetivo, pues el gusto por un demo o por otro, ¿cierto? Obviamente hay unas cosas técnicas, pero han sido unas experiencias muy bonitas, unas experiencias muy bonitas y maravilloso. Diego, bueno, Natalia nos contaba que sí, sí estuviste en Encanto de Disney, pero aparte de estar en Encanto, ¿qué otro tipo de voces, además que también has hecho voces comerciales, qué otro tipo de voces has hecho? Pues yo como actor de voz y locutor comercial he hecho, no sé, yo creo que más de 600, 700, 800 piezas entre videos institucionales, comerciales para radio y televisión, para cine. He participado en algunas series. También soy actor ante cámara, entonces estuve en una película que se llama Perseguida, que estuvo, no sé si todavía está en HBO, haciendo un personaje corto. Yo no digo personaje pequeño, porque no hay personaje pequeño, es un personaje corto, ¿cierto? Cortito, pero se disfrutó mucho. No, infinidad de cosas. Soy narrador de audiolibros, narrador de documentales. Pues gracias a Dios he tenido la fortuna y la bendición de poder hacer muchas cosas con mi voz. Ahora, el tema de tener una buena voz, que la tienes, ya lo descubriste. ¿Cómo empieza uno a hacer el ejercicio de darle diferentes matices a la voz? O como veíamos ahora, hacías dos tipos de pitufos y los dos te sonaban diferente. ¿Cómo empieza uno a lograr ese tipo de matices en la voz? Pues el aparato fonador es básicamente una cajita mágica. ¿Cómo funciona? No tengo idea. Yo solo sé que en mi cabeza imagino el personaje y la voz sale. La voz sale. Por ejemplo, oye, Oliva, ¿dónde está Cocolizo? Bueno, hace tiempo no escucho Popeye. Nosotros aprendemos por referencia, aprendemos por imitación. Así aprendemos a hablar, ¿cierto? Por imitación. Entonces, cuando uno escucha a otros hablar, uno empieza a imitar. Recuerdo que en el colegio yo hacía la voz de César Gaviria, de Virgilio Barco. Ese es un pitufo. Ciertamente. Cositas así, ¿cierto? Yo recuerdo a Virgilio Barco. Perdón, ese es Belisario Betancur. Bueno, ya se me están empezando a enredar, fue hace mucho tiempo. No sé, yo simplemente miro el personaje, escucho el personaje y trato de imitarlo. Y hay algo aquí en la colocación de la laringe que automáticamente se va moviendo. Y es muy curioso porque yo no canto. Y resulta que el canto funciona de la misma forma, ¿cierto? La voz no es solamente los pliegues vocales, sino también todo lo que pasa con la respiración, con la laringe. A mí me encanta la laringe porque me permite hacer muchas cosas. Si yo quiero hacer una voz de un viejito refunfuñón, bajo mi laringe. Y entonces el viejito refunfuñón habla así. Pero si quiero hacer otro personaje, levanto la laringe y empieza a sonar así. O sea, es un juego maravilloso que se puede hacer y no sé, eso es algo que se ha dado desde muy pequeño y aquí estamos disfrutándolo cada día. Realmente es súper lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de ver, cómo esa capacidad de la voz, esa capacidad de hacer un montón de cosas con ella, pero yo también sé que tú das talleres, cuéntanos un poco de aquellos talleres que tú das, de pronto si la gente le interesa, cómo pueden ver esos talleres, a través de qué medio, qué más o menos un poquito, qué hay dentro de ese portafolio en ese taller. Bueno, antes de hablar de los talleres, quiero decir que mucho tiempo le saqué el cuerpo a enseñar. Me parecía muy difícil decodificar el conocimiento para transmitírselo a otra persona de manera que lo entienda.
La vida me llevó por esos caminos y en 2018 empecé a dar un taller de doblaje. Y me encantó. Me encantó enseñar, me encanta enseñar, me encanta compartir con la gente, me encanta la presencialidad. Yo no doy talleres virtuales, no todavía, creo que no he logrado entrar en esa onda. Pero empecé con el taller de doblaje, son dos niveles. Y el año pasado empecé con otros dos talleres súper intensivos. Uno es de español neutro o estándar latinoamericano, que es, digamos, una especie de acento o una manera de hablar para que no se escuche tan paisa como habla uno, ¿cierto? O de la región que sea, para que no se sienta, que es más o menos lo que se escucha en los documentales, en el doblaje, en los audiolibros también piden que sea un acento neutro, que básicamente es un acento en el que no se puede ubicar geográficamente. Y más allá del acento también es las palabras que se usan. Entonces es todo un cuento y me encanta también transmitir ese conocimiento. Y el otro taller es de voces originales. Es cómo podemos hacer voces para dibujos animados caracterizados. Entonces lo que les decía ahorita del viejito Refunfuñón, del lorito, cualquier Smeagol. Muy precioso. ¿Cómo poder jugar con la voz y poder decir, tengo este personaje, tengo la foto del personaje, tengo unas características del personaje, y cómo con todo eso yo puedo usar mi voz para darle vida a ese muñequito? Claro que sí, porque bueno, toda la vida hemos crecido con dibujos animados y con películas que ustedes, los actores de doblaje, le dan la magia a ese personaje y aparte nos traen a nuestro idioma esos dibujos y esos proyectos y series, películas que no están en nuestro idioma y ustedes lo traen a nosotros. Muchísimas gracias por ese trabajo que hacen y de verdad que es mágico ver el detrás de los pitufos, del personaje que hiciste en Encanto. Es muy mágico. ¿Nos podrías hablar un poco como uno de tus papá de Mirabel? El papá de Mirabel. Bueno, la verdad es que el papá de Mirabel tiene una voz muy normal, no es tan grave como esta, pero su primera aparición en la película dice: tienes razón, amor, primera ceremonia desde la tuya. Están nerviosos. Y el infalible que nos conocen en todo el mundo por el miércoles. O sea, es muy gracioso porque literalmente es como estar, o sea, estabas hablando y yo miraba como el muñequito haciendo como los gestos sí. En mi cabeza. O sea, es muy, muy mágico lo que haces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos la magia de la voz, que con la voz podemos transmitir muchas cosas, como el ser un ancianito, un niño, hacer muchos matices y darle vida a muchos personajes. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. A mí me encanta hablar de esto, me encanta hablar de la voz, hacer voces, es lo que, con lo que vibro realmente. Entonces para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes no se despeguen porque ya venimos con muchas más sorpresas aquí en Vivo Hoy. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra y lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano.
Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y seguimos con mucho más de Vivo Hoy, ahora con mucha belleza, muchos aprendizajes y una gran historia. Estamos con Anderson Estrada. Anderson, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor estar acá con todos ustedes. Para nosotros es un placer tenerte acá. Anderson, empieza contándonos un poco acerca de tu historia, de dónde vienes y cómo empiezas en este mundo de las reinas y de la belleza. Claro que sí. Bueno, soy un chico de 24 años, arranqué toda esta carrera aproximadamente 3 años y medio. Vengo de Venezuela, soy venezolano, pero muy, muy, muy colombiano de corazón. Gracias a Colombia que me ha abierto las puertas de muy buena manera. La verdad, le soy sincero, no tenía pues como en mente o no era como parte de mi vida ser profesor o instructor de modelaje, preparador de reinas. Simplemente un día fui a una academia a hacer una prueba de talento porque soy bailarín. Y el director de esa academia me vio y me dijo, ve, tú aparte de bailar, ¿qué haces? Y yo, pues yo hago de todo un poquito. Entonces yo dije, no. Entonces el director me dice, bueno, ¿te gustaría ser profesor de baile? Y yo, claro. Cuando fui un día a dar una clase en tacones, y él me dice, ¿cómo? Ah, pero manejas muy bien los tacones. Y yo, ah, pues sí, ¿te gustaría ser profesor de modelaje? Y yo, sí, vamos de una, sin saber nada, sí, pues nunca he estado como en una academia. Todo lo que sé, la verdad, lo he aprendido en casa viendo tutoriales en YouTube. Pero aquí estoy, gracias a Dios, ya 3 años formando reinas. Bueno, y realmente es algo muy especial decir que todas y todos tenemos una reina al interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo es esa primera experiencia que tuviste al preparar a esas pequeñas personas o también pueden ser pequeños niños también, ¿cierto? O niñas sí, que quieren empezar este mundo del modelaje. ¿Tú cómo las instruyes? De pronto unos tips que tú les das y que nos puedes dar a todos los televidentes que están escuchando. No, pues la verdad, yo lo único que les pido como a las niñas o a personas que se me acercan que queriendo como emprender este recorrido en el modelaje, es que tengan muchas ganas y que de verdad sientan que esto es lo de ellos. Porque muchas veces pasa que una niña solamente quiere como estar en el modelaje solo por estar. Entonces esto va más allá de eso, es como un gustar, como en todas partes donde uno pueda estar, tiene que estar ese gustar de que quieras emprender esta carrera, de que de verdad te veas en un futuro en ella. No, y realmente dices algo muy importante y es que no solamente es la cara de ser el modelo, sino que un preparador de reina es mucho más que eso. Entonces contémosles, sí, realmente qué es ser un preparador de reina. No, bueno, ser un preparador de reina la verdad tiene que tener muchas cosas porque tú eres, como dices, la imagen de una persona. Tú eres esa persona que va a impulsarla para que siga adelante sus sueños. Entonces yo creo que un preparador de reina tiene que ser una persona muy versátil en cualquier cosa que se le presente en el camino, la verdad. Anderson, bueno, entonces empiezas en esa academia a preparar niñas. Sabemos que no solo preparas jóvenes reinas, sino que niñas pequeñitas también. ¿Cómo es el trabajar con esas niñas que hace poco vimos que preparaste una niña súper pequeñita para Mini Universo? Sí. Bueno, la verdad es complicadito un poquito porque siempre las niñas de 4 añitos más o menos siempre dan un poquito más de trabajo porque obviamente pues su capacidad mental de entender las cosas es más complicada. Pero no, nada,
con esta niña que preparé para el Miss Universo Colombia, tiene 4 años, me fue muy bien porque la niña era muy pila, pues tú le decías como ve, di tal cosa y la niña se lo aprendía súper rápido, entonces era como ve, modela tal cosa, incluso me pasó algo muy, 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 muy loco pero bonito, que a la hora de salir con el traje de gala, ella se enredó. Y ella misma, pues no sé qué le dijo a ella, como que agarre ese vestido y sal a la pasarela. Y fue muy bonito y eso pues llenó de orgullo mucho mi corazón, porque han sido cosas de que uno va trabajando poco a poco. De pronto también fue la seguridad que le diste a la niña, porque me imagino que ella, pues los niños no aprenderán como pues muchos términos técnicos, como lo que veíamos ahorita detrás de cámaras, que yo veía cómo preparabas a una chica que ahorita nos va a hacer una demostración, que le decías cosas muy técnicas, de pronto la niña no, pero de pronto viéndote lo podía hacer, y de pronto eso, esa actitud que tú le pones a la pasarela, de pronto ya lo vio y por eso la sacó también. Sí, eso también yo creo que fue algo que a ella, pero sí, fue muy, yo creo que también sí, eso es lo que tú dices, la confianza, y a ella verme al frente fue como, no, a mí nadie me va a dañar mi pasarela, yo me agarro mi vestido y sigo, y eso fue muy, muy bonito. Anderson, nos cuentas que entonces eres bailarín y por eso llegaste a esa academia, pero entonces, ¿dónde empiezas a aprender todos estos términos, todo el tema de la pasarela, de cómo se hace todo este tema y el tema de las reinas? ¿Quién te enseñó o tú mirando o en quién te inspiraste? No, bueno, la verdad yo desde muy chiquitico me ha gustado todo el tema de los concursos de belleza. Yo no tengo como una imagen de alguien a quien pueda yo decir que es mi inspiración. Quiero crecer por mí, quiero ser alguien en la vida, por mi familia también, obviamente mi mamá, que es mi mayor orgullo y mi impulso para hacer las cosas, pero no todo lo que sé lo sé gracias a, la verdad, a YouTube. YouTube es milagroso. Yo veo videos en YouTube, tutoriales, y me pongo en casa a ensayarlos, a practicarlos. Luego que ya los ensayo, voy a las academias donde estoy actualmente y les doy todo el conocimiento que puedo aprender y le agrego como un toque que sería como mi esencia a cada cosa que le enseño a cada niña de la academia. Realmente eres un ejemplo vivo para todas las personas que nos están viendo y quieren crecer, como de manera práctica y autodidacta tú te pusiste las pilas y dijiste, yo sí soy capaz de hacer esto, yo sí soy capaz de enfrentarme a este nuevo reto de la vida, y ahora pues mira todo lo que has logrado. Muéstranos de pronto, o dinos también un poquito de esas experiencias, porque no todas las experiencias son buenas, y esa de pronto mala experiencia que te pasó algún día, pero que hizo que tú dijeras, esto es lo mío. Bueno, a ver, malas experiencias. Acércate por favor al micrófono. Por favor. Sí, claro. Malas experiencias como tal no he vivido, pero sí me ha pasado o me pasó que al principio de la carrera como tal, la primera academia donde arranqué, trabajé 5 meses y fueron 5 meses que yo le dediqué literal 24/7 a la academia y no recibí ni un solo centavo. No me pagaron lo que realmente me prometieron. No fue nada de verdad lo que me habían pues como prometido que me iban a cumplir. Y yo dije, pues nada, yo de una u otra manera a esto tengo que sacarle provecho. Y ahí fue donde la verdad me di a conocer, donde dije, sí, yo creo que aquí tengo mucho impulso, yo por aquí me voy y así. Pero malas experiencias como tal, no, yo creo que ha sido nada más como eso. Gracias a Dios, hasta ahora malas experiencias no tengo. Bueno, pero todas esas experiencias te han dado, lo que eres hoy. Ahora, después de habernos explicado todo esto de tu historia, vamos a ver un poco acerca del tema de la pasarela y cómo tú preparas a estas chicas. Acá tenemos con nosotros una chica que tú preparas y nos va a hacer una pequeña demostración. Claro, adelante. Que sí, bueno, les cuento. Quiero también contarles que tenemos 2 tipos de pasarela y de posición inicial, ¿cierto? Porque como muchos saben, la posición de reina a posición de modelo es muy diferente.
Entonces con ella les quiero mostrar lo que es una posición inicial para arrancar la pasarela de reina y de modelo. Ella primero nos va a hacer una demostración de posición de modelo, que es de el piecito siempre tiene que ir hacia un lateral, las manos van con los dedos bien cerraditos y los hombros se van un poquito hacia atrás como si tuvieras en una pasarela europea. Listo. Y la posición de reina, que es el parado al frente, siempre va con el pie al frente, es un poquito más derechita, siempre sonríe, una modelo, una reina siempre sonríe, la modelo por lo general siempre camina muy seria. Entonces, ahí está la demostración, ya ella nos va a hacer una pasarela. Ella es una de mis niñas en modelo en formación. Yo también doy clases a unas niñas por acá mismo en Envigado de una academia que se llama 3040 y pronto abriré las puertas a mi academia si Dios quiere. Ella es una de mis niñas. Perfecto, Anderson, gracias por esa demostración a tu modelo. Y bueno, ya sabemos un poco acerca de tu trabajo, de lo que haces. No solo preparas modelos, sino que también preparas reinas. Cuéntanos acerca de, bueno, cuántas reinas que tú has preparado han ganado sus concursos, qué concursos han ganado. Cuéntanos. Bueno, la verdad he estado como en más o menos 10 concursos de belleza, los cuales me he traído 8 coronas. Hace poquito estuve en el Miss Universo Colombia en Cartagena. Gané 2 títulos como Miss Air Colombia. Vamos el año que viene, si Dios quiere, a representar Colombia en Bogotá. He estado en Santa Marta, he estado en Valledupar, he estado en Cali, he estado en varios sitios de acá de Colombia, gracias a Dios. Y sí, por ahí 8 coronas me he traído, de las 10 reinas que he llevado. 8 coronas. Y bueno, ¿cómo te ves en un futuro ya como preparador, de pronto en algún momento preparando alguna reina para el Miss Universo? ¿O cómo te ves en un futuro? Bueno, la verdad yo me veo en un futuro llevando a una reina al Miss Universo. Claramente ese es como lo que uno se visualiza en este mundo, en llegar a las grandes, a los grandes escenarios. Me gustaría mucho preparar una reina colombiana. A pesar de que no soy de acá, siento que Colombia tiene mucho potencial en concursos de belleza. Me gustaría mucho llevarla, preparar un venezolano preparando una colombiana, un Miss Universo, eso no se ve, sí, pues eso no se vería, pero sí, aunque también, por ejemplo, los que vemos sus redes sociales, vemos que tienes ese toque de la reina venezolana en tus pasarelas. Sí. Por ejemplo, vimos una chica, Amanda Dudamel, que la apoyaste mucho, tiene mucho de esas cosas que tú haces en tu pasarela y que le imprimes a tu trabajo. Sí, es que como siempre digo, mi lema es yo sé dónde vengo, pero sé hacia dónde voy. No me sé hacia dónde voy, pero nunca olvido de dónde vengo. De una u otra manera trato de no olvidar mis raíces, de tenerlas siempre presente. Y sí, bueno, no, mi futuro es ese, verme en los Miss Universo, preparando una candidata por allá en los grandes, montando una academia por acá también que sea muy reconocida, muy famosa y que la gente diga, voy a la academia de Anderson porque no hay otra academia igual. Y Anderson, es muy importante todo lo que dices porque no hay que perder nuestro norte hacia donde queremos ir. Y realmente te agradecemos este momento, queremos que sigas ahí formando a esas grandes reinas que algún día van a llegar a Miss Universo. Amén. Y pues muchísimas gracias nuevamente, esperamos que sigas acompañándonos aquí en Vivo Hoy y no se despeguen porque ya volvemos con más de Vivo Hoy. Hasta luego, muchas gracias. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Thank you.
Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y continuamos con más de Vivo Hoy. Ahora es la oportunidad de hablar sobre el arte y lo maravilloso de la música. Para ello tenemos a Sara Correa. Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por esta hermosa invitación y feliz de acompañarlos. Sara, nosotros felices de tenerte aquí en Vivo Hoy. Sara, empieza contándonos cómo empieza esta historia musical. ¿Desde qué edad dices tú, bueno, eso es lo que a mí me gusta y con esto voy a soñar? Bueno, ay, Tomás, realmente esto ha sido un proceso. Puedo decir que aproximadamente desde los 8 años... empecé a cantar en el colegio. Digamos que descubrí mi talento porque me invitaron como a participar en las tomas del colegio. Bueno, empecé a ver este amor que había por la música, empecé en grupos corales y ya más grande decidí empezar a estudiar técnica vocal, estudié música también en la Débora Arango y bueno, ha sido un proceso hermoso y realmente me he enamorado mucho de este proyecto. Realmente el talento también es algo muy importante, pero más que eso es como la decisión de continuar. Como tú decías, es un proceso cuando estabas en el colegio y te gozabas o no y tenías muchos nervios de esos momentos en el que te exponías al público y tú decías, esto sí será lo mío o quiero cantar, continuar. Realmente cuéntanos como esa experiencia, si te envías o ese paso que dices a decir, ay, yo quiero cantar, realmente me apasiona, eso es algo con lo que yo quiero continuar y crear unos proyectos grandes. Bueno, realmente fueron muchos momentos, no fue como uno exacto, pero tuve muchos compañeros que tenían conocimiento en música y bueno, me impulsaron y me dijeron, tienes una voz muy linda, mi talento es empírico, digamos que nací con el talento y decidí formarme pues como ya en todo este proceso, pero muchos compañeros me impulsaron y empezaron a presentarme con gente que conocía más, con gente que hacía música, con gente que ya se movía en el medio y conocí una persona pues en mis años más joven que, con el que tocaba pues y cantaba, e hicimos varios eventos ya un poco más familiares y desde ahí dije, bueno, este es el proceso que deseo llevar y aquí estoy después de casi 19 años en esto ya. Bueno, Sara, sabemos que eres una artista que no se define ni se va por un solo género. Cuéntanos, ¿en cuántos géneros has estado? Pues, ¿cuántos géneros has cantado? Bueno, en géneros. He sido cantante de rock, de son cubano, de salsa,
de pop, también de tropical, de merengue. He también tenido la oportunidad de cantar algunos, bueno, ya en la era más moderna, nos toca pues como empezar a modernizarnos con este tema. Y bueno, ya la parte del reggaetón también hemos hecho pues como por ahí cositas. Creo que no me he incursionado a cantar en inglés por ahora, es algo que estoy en proceso de aprender, pero sí he pasado por muchos géneros tratando de ofrecerle pues como al público algo muy completo ya en este mundo pues artístico, que al momento de poder contratar a alguien te dé como toda esa gavela de momentos y de experiencias musicales y te diga, bueno, con ella encuentro absolutamente todo lo que necesito en un evento para poder que me cubra toda la parte musical. Exacto, Sara, hablando un poco de ese tema, tú cantas y en qué momento empiezas a decir, bueno, eso, yo soy el paquete completo y soy ese producto que las personas necesitan para unos 15 años, una primera comunión, una fiesta familiar, y quiero brindarle a mi cliente ese paquete completo. ¿Cuándo empiezas tú a mirar esto como ese negocio? Bueno, eso fue hace aproximadamente unos 8 años, iniciando pues realmente era muy poco lo que conocía de música, y lo que hacía era más bien muy limitado, pero con el tiempo, sí, pues, aproximadamente unos 8 años, decidí decir, bueno, me toca formarme en todos estos géneros musicales para poder ofrecerle a toda la gente que confía en mí y en mi trabajo, algo muy completo. Y bueno, obviamente tengo compañeros que me han acompañado en este proceso, que hacen eventos conmigo que son maravillosos, que tienen un talento increíble, y hemos hecho de momentos como bodas, como mencionas tú, matrimonios, primeras comuniones, cumpleaños, de momentos muy únicos que la gente queda realmente feliz, y eso pues es lo que me hace feliz. O sea, Sara, que ya tenemos un repertorio demasiado grande. Demasiado. Bueno, y ahora no sé si de pronto nos podías cantar un poquito para que la gente mire cómo cantas, ese talento, y que diga, yo quiero contratar a esa niña que está allá. Claro que sí, a ver, algo muy pop puede ser, como para que la gente se conecte ahí con eso. Por ejemplo, Sabrás de Herencia de Timbiquí, el corito. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. ¡Wow, Sara! Un pedacito. Bueno, nos dejas felices. Háblanos también un poco acerca de proyectos que tengas en este momento, aparte de obviamente de seguir cautivando a las personas como ese producto que necesitan para sus eventos. Bueno, actualmente estoy dando clases de técnica vocal para todos aquellos que quieran animar a cantar, que quieran aprender, en un taller de arte que me acogió ya hace un tiempo, que es de gente maravillosa, es en Santa Lucía, el taller de arte más social, que los adoro porque me dieron la oportunidad de poder compartir el conocimiento, también en un proyecto muy hermoso de música guasca, que es música muy autóctona de nosotros acá en Antioquia, que junto a una persona muy especial que es Mary Salazar, que es una cantautora espectacular, se llama el dúo Merimar. También nos pueden seguir por ahí en redes sociales. Y bueno, estamos haciendo música propia para todos los gustos, para la mamá, estamos en YouTube, bueno, para que se encarrile un poquito con nosotros en todo este cuento de la música. Y bueno, obviamente pues el formato, ya sea solista o con grupo, dúos, para todo tipo de eventos. Entonces ahí pues también nos pueden contratar. Sara, de pronto algún proyecto de, sabemos que está en estos eventos, cantas música de otros artistas, de pronto algún proyecto para en algún momento sacar tu propia música. Es algo que me han preguntado mucho, pero a ver, realmente en el momento pues si hay un proceso por ahí que está en camino, algo de espacio, quiero sacar algo muy bueno que a la gente le pueda gustar bastante, pero bueno, eso se los voy a ir contando con el tiempo, como para que se vayan pegando también con mi música. Sara, y bueno, hablando un poquito del tema de técnica vocal, ¿tú nos podrías contar algunos tips a tener a consideración en el momento de esas personas que están empezando y que quieren adquirir más conocimiento? Claro que sí, bueno, lo principal que creo que muchos saben, o bueno, que les voy a explicar, es aprender a respirar. Sí, para nosotros los cantantes, los vocalistas, es muy importante tener una adecuada respiración desde el diafragma,
empezar a aprender ejercicios de calentamiento para calentar la garganta, tener en cuenta que todo el aparato fonatorio debe estar dispuesto y adecuado para iniciar a cantar y no lanzarnos a hacerlo sin una adecuada preparación. Y obviamente pues que el oído es muy importante para nosotros, tener en cuenta eso, estudiar mucho con las escalas básicas, no complicarse mucho pues como en entender teoría musical, sino en educar bastante el oído. Ejercicios muy simples, o sea, como trompetilla, que son términos pues muy técnicos, pero no sé, algo como, cierto, un ejercicio muy básico que nos permite calentar la voz de forma rápida para empezar a cantar. Y obviamente respiración por nariz, siempre iniciando para que no vayamos a resecar nuestra garganta. Qué buenos datos nos da Sara, porque la verdad es que, como tú decías, tu talento es empírico y muchas personas tienen el talento empírico, pero se quedan ahí y no estudian, no practican y no ejercitan ese instrumento que tienen, y la verdad es que es muy importante. Bueno, Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos felices con todos estos datos y con esta artista tan completa que eres tú. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que nos acompañaron pues ahí conectaditos, muchas gracias. Me pueden seguir también en redes sociales como @saracantante92 si desean cotizar, si desean programar un evento, con muchísimo gusto. Y nuevamente a ustedes por la invitación, muchas gracias, de verdad que qué energía tan bonita, y bueno, con todas las expectativas para que este año termine súper bien para todos. Claro que sí, muchísimas gracias, y ustedes no se despeguen porque ya volvemos con más de Vivo Hoy. Vamos a comerciales. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y eso fue nuestro programa del día de hoy, donde tuvimos unos maravillosos invitados. ¿O tú qué dices, Tomás?
Claro que sí, Nat, qué triste que ya se nos haya acabado el tiempo, pero tuvimos un programa espectacular, tuvimos un actor de doblaje, tuvimos un preparador de reinas y muchísima música con nuestra cantante que nos acompañó al final. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, nos despedimos con una nota de un artista llamado Seitian. Los dejamos y nos vemos el próximo martes con mucho más de Vivo Hoy. Hasta pronto. Chao, chao. Nos encontramos con Sebastián Cano, más conocido como Seitan, un artista urbano que nos acompaña desde Pereira. ¿Cómo estás? Hola, hola, no, muchísimo gusto, un saludito para todas las personitas que están conectadas. De verdad, pues muy contento de estar acá y de estar pues en esta gira de medios. De verdad que la ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos y para uno que es artista, pues pereirano, llegar aquí a esta ciudad es un sueño cumplido, de verdad. Qué bonito escuchar eso, y acá acogemos a todos los artistas. Vamos a hablar de quién es Seitian. Claro que sí, mira, Seitian es un artista que empieza su carrera pues ya no como un hobby, sino como una profesión en sí. Hace un año y medio, estamos pues dándole al proyecto Seitian. Cuando te digo estamos, es mis papás y yo somos los más enfocados en este proyecto. No solo yo, sino que ellos también. El apoyo de ellos es al 100%, pero pues la música ha estado toda la vida, ha estado siempre en mi vida, la música siempre, desde muy chiquitico mi papá me enseñó los instrumentos, me enseñó todo sobre la música. Yo quería ser cantante de vallenato, pero hubo un momento en el que conocí el reggaetón y me dije, no, por acá me quiero ir, y pues hoy en día estamos aquí dándole pues duro al reggaetón. Me encanta eso. ¿Y hace cuánto iniciaste tu carrera artística? Mira, empezó aproximadamente 2020, pero era como un hobby, sí. Yo no estaba pues como muy enfocado, sino que era como un hobby de cantar. Hasta que aproximadamente 2021, yo le dije a mis papás, no, yo ya no quiero pues tenerlo como un hobby, sino que ya quiero pues como mirar más allá. Vamos a sembrar bien este proyecto, vamos a construirlo bien, y el apoyo de ellos fue el 100%, y lo tomamos como una empresa y a empezar a darle con toda. Qué bonito escuchar eso, de que estás apoyado por tu familia, que juntos pueden lograr ese sueño que tú tienes. Y vamos a hablar un poquito de esos temas musicales. ¿Cómo fue tu primer lanzamiento? Mi primer lanzamiento fue por allá en noviembre del 2021, fue una canción que se llama Tiempo, la grabé allá en Pereira. Obviamente, como todo cuando tú empiezas, tú desconoces mucho sobre cualquier cosa, entonces lo hicimos en un estudio pues bastante caserito. No había pues como ese conocimiento de que habían estudios musicales, ¿no? Sino que tú empiezas por lo que conoces. Entonces yo conocía a un amiguito mío que él se grababa al mismo, entonces me dijo, no, ven acá a mi casa y grabamos, hacemos acá la canción. Entonces yo, listo, dale. Fui, grabamos la canción y la pudimos sacar con video. Eso fue para el año 2021. Y hubo un cambio de un momento a otro, que ya no era ese estudio, sino que ya empezó a ser un estudio profesional. Te digo que todos los trabajos que veníamos haciendo, ahí graba, no sé si tú conoces de pronto el grupo Alquilados, Mike Bahía, sí, claro. Allá en Pereira. Entonces logramos trabajar en ese estudio, y hoy en día estamos trabajando acá en Medellín. Las canciones las estamos produciendo acá en Medellín. Ay, guau, wow, no, y qué privilegio que pudiste hacer esas canciones con esas productoras que son tan reconocidas. Y cuéntanos, ¿esas canciones son inspiradas en quién? ¿Tú las compones? Sí, mira, todo es muy, muy relativo, depende como el estado de ánimo o el momento. O te digo, yo tengo un amigo que es escritor, él compone, es muy duro, de Pereira, llamado Foster. Él y yo somos los encargados de hacer la música. Si él tiene una idea, él me la presenta, o si yo tengo una idea, pues yo le digo, mira, ¿qué te parece esto? Salgamos con esto. Pero sí depende mucho del estado de ánimo. Te digo que si hoy estoy aburrido, si tengo un recuerdo de mi vida, de alguna pareja o algo, todo eso hay que plasmarlo, porque no son solo recuerdos y el momento, sino que eso hay que utilizarlo pues
en ventaja, ¿sí? Entonces, digamos que dependiendo del momento, si estoy muy feliz, pues vamos a hacer un tema pop, electrónica. Si estoy triste, pues vamos a hacer un despecho en reggaetón. Eso es dependiendo de del momento. Bueno, ahora vamos a hablar de ese nuevo lanzamiento, Complex. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo fue ese videoclip? Cuéntanos sobre esto. Sí, mira, la verdad yo quería plasmar algo diferente, y a mí me gusta mucho innovar en la parte musical y en la parte visual. Complex nace en el estudio, estábamos con mis productores en Pereira, y yo les quería decir que quería hacer una mezcla entre reggaetón y rap. Entonces el productor me presentó una pista, a mí me encantó, Foster estaba ahí también, el compositor, y él de un momento a otro me dijo, hey Seitian, ¿qué te parece este corito? Y me cantó el coro de la canción, y a mí me encantó, o sea, a mí me encantó cuando algo es bueno, y yo le dije, wow, eso está súper, vamos a cranearle esa idea. Empezamos a tararear ideas en el estudio, a sacar melodías, le saqué un verso, Foster sacó otro verso, y así fue como nació Complex. La hicimos en una sola noche, y en el momento de hacer el videoclip, yo desde muy pequeño siempre quise hacer un video musical en un estadio de fútbol, y se nos dio la oportunidad de realizarlo en el estadio de Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y lo hicimos súper, lo hicimos formato 360, me encantó mucho la idea que plasmamos ahí, porque tú ves mucho que hoy en día los videos de reggaetón son lo mismo, son que el carro lujoso, que las cadenas, que la modelo, entonces a mí eso no me gusta, porque me parece muy normal. Me gusta siempre irme como en contra de lo que se está viendo. Entonces logramos plasmar esa idea en el estadio con el productor audiovisual Nipol, que es muy duro, de allá de la ciudad de Pereira, y quedamos todos contentos con el resultado. Sí, eso estaba viendo, y los invito a todos que vean ese videoclip en YouTube. Complex de Seitian es muy bueno, y me encanta también la colorimetría que manejan en este videoclip. Sí, de verdad recomendada la música de Seitian. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, mira, estamos disponibles primero en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, me pueden encontrar como Seitian con Z, y también disponible en todas las plataformas digitales para que escuchen la música, también como Seitian con Z. Bueno, ¿y tu música la encontramos en YouTube y en Spotify? Están en todas las plataformas, YouTube, Deezer, Apple Music, Spotify, Tidal, en todas, como Seitian con Z, para que escuchen ahí toda la música, no solo Complex, sino el álbum, que en enero salimos con un álbum de 5 canciones, entonces ahí está toda la música disponible. Bueno, ¿y qué tal si nos regalas un pedacito de esa canción para que todos nos deleitemos con tu música? Claro que sí, y esto es para todas las mujeres, esto se llama Complex, dice así. La conocí siendo bandida y ahora dice que conmigo se ajuicia y no se da. No soy lugar de beneficencia, ni mucho menos para rehabilitar. ¿Cómo que quieres algo en serio? Si te conocí pecando, bájate más de esa nube, que lo de nosotros no está funcionando. Me encanta, no, yo ahora voy a ir a escuchar esta canción que es muy pegajosa, y a todos ustedes los invito a que también escuchen este gran artista y apoyemos el talento de nuestra tierra, Colombia.